Jordi. Jordi. Exacte. I que, bueno, com que l'han preguntat. Bueno, no m'ho preguntat res perquè no he pogut declarar. Perdó, no, no ha leído les preguntes? No, no, és que no m'ha fet cap pregunta perquè no he declarat. S'ha fet el dret a declarar? No s'ha fet cap declaració, s'ha acollit el dret a no declarar i en principi el que se li investiga és per una suposada col·laboració amb un suposat delicte. Res més que això. Quin delicte? Suposat delicte que pot estar amb desobediència, amb malversació de capitals públics o amb prevaricació. Però no ho puedes repetir en castellano, no ho puedes repetir en castellano. Sí, de los supuestos delitos de que se le investiga es como presunto colaborador en un presunto delito o de prevaricación o de malversación de caudales públicos o de desobediencia. No se ha declarado y eso es todo lo que hay. Vostè ens deia que és difícil d'aquests delictes perquè es tractaria sempre parlant de funcionaris públics. Estan parlant de col·laborador necessari. Col·laborador de? Ja es veurà. En calidad está... ¿Cuál es la calidad? O sea, ahora están en calidad de investigados o... Investigado. Es investigado, ¿eh? Investigado. Esto es lo que hay. ¿Y ahora cuáles van a ser los siguientes pasos? Pues se supone que la autoridad judicial llamará al señor Fernández a declarar. No podemos hacer las diligencias porque son secretas y vamos a seguir los pasos. Pero de momento, total la autonomía y aquí no ha pasado nada y así adelante con su vida. ¿Y cuándo le van a...? ¿Le han dicho algún plazo? No lo sabemos. Dependerá del juzgado de guardia, que cite cuando crea oportuno. O sea, que están a la espera de que les cite el juzgado de guardia. Se supone que sí. El juzgado de Tarragona, vaya. Se supone que sí, o el de guardia o el que le toque por reparto. No hay nada más. Vale. Entonces, eso es todo. ¿Cómo le sienta la policía? Hombre, el apoyo de la familia, de los amigos, esto siempre sienta bien en momentos difíciles, ¿no? Yo decía que hoy ha sido uno de los días más difíciles de los 29 años que llevamos haciendo pues, nuestro periódico, que es un periódico local y comarcal, un periódico pequeño, y ver que tienes tanta gente que te quiere y tanta gente que está a tu lado dándote soporte en esos momentos, pues sienta muy bien. Ves que no estás solo, que es lo principal. ¿Ha encargado usted algún tipo de impresión a Constantí? No vamos a declarar hasta delante del juez. Cuando nos cite el juez ya vamos a declarar. En todo caso, ¿no se nos puede confirmar si cuando la Guardia Civil se ha llevado documentación del interior del local, si allí había alguna papeleta o algún material relacionado con la papeleta? No, papeleta no había ninguna. Se ha llevado el ordenador mío, que aparte es mío personal, se ha llevado diversas cosas que ha creído necesario, pero... A partir d'aquí veremos lo que encuentran, lo que miran y lo que dejan de encontrar. Perquè abans ho denegaven que tinguessin alguna participació en l'elaboració de material del referèndum i ara diuen que no declararan sobre el tema. No, no, és que nosaltres no hem declarat davant de la Guàrdia Civil. No, davant tot públicament, em refereixo. Públicament. No, no, públicament. Nosaltres fins abans deien que no tenien fins cap... que no ens citi el jutge a declarar, doncs nosaltres hem cregut que no hem de dir res ni explicar res. Vull dir, quan ens cridi el jutge, declararem... I llavors perquè han canviat de parer. No, no, és que no hem canviat de cap parer. En cap moment s'ha canviat de parer i no seguirem contestant preguntes que tenen que ser en seu judicial. La comunicación.